legal o ilegal. Hablemos un poco al respecto de qué es esto, ya que está muy de moda hablar sobre lo legal y lo ilegal. Les comparto algo para alimentar el conocimiento un poquito, nada más. Una aplicación como Uber es ilegal, tanto como Google o WhatsApp. Pero ¿qué los hace ilegales en un país en pleno desarrollo y crecimiento? La respuesta, conócela al final de este breve video. Primero, entérate cuál es el motivo de su ilegalidad. Gmail es ilegal porque no paga estampillas a correos. O sea, no está en la rosca del monopolio y te da a ti un servicio gratuito. Netflix es ilegal porque no tiene licencia de televisión como Claro, Teletica o Repretel. Mas, sin embargo, sale de ese gigantesco monopolio que maneja lo que tú ves y te vende lo que ellos quieren que tú consumas. Trivago y Despegar.com son ilegales porque no tienen licencia como agencia de viajes. Sin embargo, te dan los mejores descuentos, las mejores tarifas y, sobre todo, no abusan de tu ignorancia y desconocimiento de todo un mundo de posibilidades y ofertas que hay en el mercado. Skype y WhatsApp son ilegales porque hacen llamadas internacionales sin pagar a Telecom o peaje a LICE. Simplemente son ilegales porque tu voz la puedes poner en cualquier parte del mundo por medio de las mismas redes donde se mueve absolutamente toda la información. Ellos simplemente lo que hacen es ofrecer un servicio de excelente calidad para que tu vida sea mucho más universal y no esté limitada simplemente a tarifas extremadamente costosas y abusos y descalabros para ti como consumidor. Google es ilegal porque no está acreditada como biblioteca por el gobierno, porque no tiene oficinas en el país y porque aquí no paga impuestos. Está por fuera del monopolio gigantesco de las bibliotecas, de quienes manejan toda la información, del poder y de la manipulación social. Sin embargo, es el principal buscador del mundo. Waze es ilegal porque no está certificada por el Instituto Geográfico Nacional. Sin embargo, si no llegas al punto donde tienes que llegar, es porque no estás utilizando Waze y decidiste creerle a los carteles del servicio público. Open English es ilegal porque no tiene licencia del Ministerio de Educación. Sin embargo, ¿cuántas personas no hemos aprendido inglés a través de esta espectacular plataforma? ¿Cuántas personas no hemos mejorado nuestro idioma y no hemos progresado a través del uso adecuado de las herramientas de las TICs, las tecnologías de la informática y la comunicación? ¿Cuántas personas no hemos llegado un paso más allá, saliéndonos de esos enormes monopolios educativos que ya no son sitios para formarse, sino son negocios con nombres de universidad? Google Translate es ilegal porque no tiene certificación de traducción oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, no está pagándole impuestos por ofrecer un servicio. Es ridículo que tú tengas que pagar dinero a otros por ofrecer un servicio, alimentar a otro que se la pasa rascándose el ombligo para que tú trabajes. PayPal es ilegal porque no está autorizado por la Superintendencia Financiera, lo mismo que todos los anteriores. No están pagando impuestos, por lo tanto, no están manteniendo a la burocracia. Y etcétera, 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 ilegal. Es la forma como durante años nos han esclavizado a través de impuestos y desfalcos del dinero público, además de limitar las alternativas de desarrollo y emprendimiento. Así suena ridículo, pero eso es lo que hacen los bancos. Así es como nosotros dejamos de mantener a los demás, con el desarrollo de nuevas tecnologías que no sean simplemente para algunos cuantos, sino sean para el uso general
de toda la universalidad de personas. ¿Por qué son ilegales? ¿Por qué todas esas aplicaciones son ilegales? Y yo lo resumo así: porque el gobierno no está recibiendo su tajada del pastel y porque se están quedando fuera de la colada. Así que pilas, ojo, atención, porque le pueden estar cobrando IVA por ver este video. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, dale me gusta a este video y conoce más de la Red 21 App en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Visita también www.andresospinamorales.wixsite.com/red21app y conoce más sobre nuestro maravilloso estilo de vida que tenemos para compartir contigo.